Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir participando con el Ayuntamiento de Móstoles y por seguir trabajando con nosotros para que la igualdad de oportunidades sea algo que no haya que destacar, que sea simplemente un hecho, una realidad. Y bueno, esperemos que llegue ese día y que lo veamos todas. Venimos a presentaros el programa de actividades para este nuevo curso 2011-2012, que se ha diseñado desde aquí, desde el Centro Municipal de Igualdad de Oportunidades, con el esfuerzo de todos los técnicos, a los que desde aquí les quiero dar las gracias, a los técnicos, a los auxiliares, a mi secretaria, a Jorge, todos han participado y han puesto su granito de arena para que esto sea un pequeño éxito. Y bueno, pues lo más importante es que nos hemos basado en todas las peticiones que habéis hecho vosotras y todas las usuarias, no solamente las asociaciones, durante el curso pasado e incluso lo que me han dicho a mí a la salida de actos, diversos actos en los que me he encontrado con vosotras, que me decían, pues a mí me gustaría aprender, no te preocupes que lo estudiamos, y creo que hemos intentado plasmarlo. Habrá que hacer correcciones, eso lo dirá la demanda, lo diréis vosotras con vuestra asistencia y el año que viene si queremos cambiar algo o queremos incluir algo, sois vosotras las que tenéis la palabra una vez más. Aquí queremos que la participación ciudadana sea una base, un pilar fundamental como lo es para todo el gobierno municipal. Así que bueno, sin dar muchas vueltas ya más al asunto, que creo que lo que venís es a conocer el programa, si queréis vamos a empezar a verlo. Os comento que hemos aumentado la oferta de número de plazas, hemos intentado diversificar para que haya más áreas en las que las mujeres puedan formarse y bueno, pues hemos conseguido 745 plazas frente a las 524 del año pasado. Esperamos que tengan muy buena acogida las novedades. Entre ellas tenemos la parte de las nuevas tecnologías al servicio de nuestro tiempo, ya que somos la Concejalía de Igualdad de Oportunidades y Nuevas Tecnologías, pues habrá que darle un empuje a las nuevas tecnologías. Ahora os comentaré un poquito el detalle de todas las actividades que hemos tenido, pero bueno, la brecha digital sí que es verdad que todos la conocemos, que está ahí y que hay que combatirla y que yo creo que somos capaces, que las mujeres somos muy valientes y nos atrevemos con todo, así que vamos adelante con ello. Así que si quieres, Jorge, vamos a ver un poquito el folleto, os lo voy explicando y cualquier cosita que queráis, luego al final me decís lo que queráis preguntar. Bueno, tenemos la parte de Aprendiendo en Igualdad, creo que la conocéis de sobra, pero hemos añadido algunas novedades. Sabéis que tenemos cursos de gestión de nuestro tiempo, de nuestros derechos, de la historia contemporánea y hemos añadido también el Club de Lectoras, una iniciativa que esperamos que tenga muy buena acogida porque se os ha visto interesadas en ello a lo largo de otros cursos. Entonces, vamos a ver qué tal se nos da. Luego tenemos... ¿Por dónde vamos ya? Ah, los talleres de conciliación. Teníamos que haber puesto el ordenador en medio, que sí. Así no veo para atrás. Los talleres de conciliación. Unos orientados a mujeres y otros orientados a hombres. Esto también ha sido una demanda vuestra. El taller de cocina para hombres ha tenido un éxito, por lo visto, bueno, por lo que dicen las cifras, que me baso en la demanda del año anterior. Así que hemos decidido aumentar el número de plazas de taller de cocina y podéis mandar a vuestros maridos, hijos, amigos que vengan aquí a aprender y que os sorprendan luego con sus destrezas culinarias. Y el taller de tapicería también, que repetimos con él. Este año las reparaciones domésticas las hemos dividido en electricidad y fontanería. En vez de hacer un curso largo, hemos decidido que lo hacemos por partes y así cada una se va apuntando a lo que quiere y no tiene que a lo mejor estar todo el curso en la otra actividad, si es que no es de su interés. Supongo que ya muchas de vosotras seréis expertas electricistas y expertas fontaneras. Tenemos luego la parte artística, con los talleres de pintura, los talleres de cerámica y los talleres de interpretación. Es un clásico, pero sabemos que os gustan, así que bueno, vamos a conservarlos en la medida de las posibilidades para que sigáis expresando vuestro arte
y sigáis gestionando una parte muy importante de las mujeres, que es la creatividad. Vamos a pasar a la gestión del tiempo, con talleres de alfabetización, como nunca es tarde para aprender a gestionar un tiempo para nosotras mismas, que es muy importante, tener siempre un espacio personal, así que tenemos que seguir potenciándolo. Y llegamos al apartado de nuevas tecnologías. Queremos que seáis capaces de llegar a cualquier cuestión personal o laboral en la que necesitéis el uso de las nuevas tecnologías. Para ello vamos a dividir el curso académico en tres cursos. Uno en el que se enseñará a utilizar el ordenador de una manera muy básica, porque no todo el mundo tiene por qué entender que cuando mueves un ratón aparece una flechita y eso quiere decir que a partir de ahí tú puedes empezar a buscar las cosas dentro del ordenador. No tenemos por qué saberlo, pero sí que podemos aprenderlo. Así que un curso básico. Luego nos especializaremos un poquito más para poder aprender a manejar cualquier aplicación que nos digan, puedes escribir un texto o puedes abrir un navegador para entrar en Internet, y que seamos capaces de identificar las cuatro cosas básicas que tienen todas las aplicaciones y no tengamos miedo a abrir una aplicación nueva. Entonces, hemos sacado un segundo curso para el segundo trimestre, y para el tercer trimestre aprenderemos a navegar por la red de una manera segura, de tal manera que podamos intentar hacer una búsqueda de un taller, un teatro, un horario, una receta de cocina que nos han dicho que está muy bien y que no sabemos exactamente cómo hacerla, pero de una manera segura, que no nos salga una ventanita que diga has ganado un premio de... y sea mentira. Tenemos que saber identificar esos elementos de riesgo y para poder hacer una vida tecnológica completamente normal y completamente segura. Y luego tenemos unos monográficos sobre redes sociales y sobre dispositivos digitales. Las redes sociales, pues exactamente para lo mismo, para que sepamos entrar en una red social que todo el mundo habla de ellas a día de hoy. He puesto las fotos de mi nieto en Facebook o las de mi sobrino. Y tenemos que saber cómo hacer para que solamente las personas que nosotros queremos vean esas fotos. Nadie que esté fuera de nuestro ámbito personal pueda tener acceso, o si queremos que las vea todo el mundo también, pero que seamos nosotras las que decidamos cómo queremos ejercer esa interactuación con el resto de la sociedad a través de los medios. Y los dispositivos digitales, que esta fue una idea de una de las usuarias. Me dijo que quería aprender a utilizar un móvil, que quería aprender a pasar las fotos de la cámara de fotos al ordenador. Así que ahí os lo dejamos y esperamos que os guste y que aprendáis mucho con ello. Nuestros monográficos, que también ya son un clásico. Tenemos este año el 80 aniversario del voto de la mujer. Habrá que celebrarlo, habrá que dedicarle un tiempo, porque es una reivindicación histórica y que la hemos cumplido hace menos de un siglo, así que tenemos que sentirnos orgullosas y celebrarlo aquí con un reconocimiento. Mujeres en el mundo, las mujeres en la literatura y en la pintura, las mujeres en la filosofía, un montón de actividades monográficas para que las disfrutéis. Y luego tenemos ciclos de conferencias, paseos por Madrid, con unos paseos maravillosos que vamos a ir también a visitas a museos y a jardines históricos, que es una novedad, los jardines históricos, para que aprendamos un poquito de lo que es nuestro alrededor y de cómo también nosotras podemos aprovechar todas esas cuestiones. Unas jornadas sobre educación vial, que son muy importantes, se dan en los colegios y a nosotras yo creo que también deberíamos aprender a que si vamos con un carrito de un bebé, no podemos pasar primero con el carrito. Tenemos que mirar antes de asomarle la cabeza al bebé. Tendremos una serie de cuestiones que en colaboración con policía vamos a aprenderlas. Y los viajes culturales a cuatro ciudades españolas que yo creo que os van a encantar. Alguna creo que ya la habéis visitado, pero que ha tenido tal éxito que hay que repetirla. Tenemos Medinaceli, Sepúlveda, Ávila y Plasencia. Así que nos llevará
para Yasuni y iremos todos con ella. Me apuntaré, no sé a cuál todavía, alguno me apuntaré. Así que nada. Y este es el resumen del folleto. Si queréis preguntar alguna cosita ahora después, pues lo que queráis. A partir del día 15 de septiembre a las 9 de la mañana podéis pasaros por aquí por la concejalía a inscribiros. Y bueno, pues simplemente daros las gracias por estar aquí. Animaros a seguir participando en la educación por la igualdad, porque al final es una manera de erradicar una serie de conductas que a ninguno nos gusta, que queremos que en el día de mañana nuestras hijas y nuestras nietas no tengan ni que hablar de esto, y lo que tenemos que hacer es formarnos para que ese día llegue cuanto antes. Y que para cualquier cosita que queráis. Muy bien. Cuéntanos. ¿Por qué han quitado el yoga este año? ¿No hay nada? ¿Tiene demanda? Sí, bueno, la cuestión es que este año, en vez de ser la Concejalía de Sanidad e Igualdad de Oportunidades, somos Igualdad de Oportunidades y Nuevas Tecnologías. Y Sanidad se ha unido a la Concejalía de Asuntos Sociales. Ellos han sacado una programación en la que también incluirán actividades de ese tipo. Y además, en la puerta de entrada de aquí del propio centro se pueden llevar la programación de sanidad y bienestar social y unos folletos que nos han dejado de unas actividades deportivas municipales en los que se incluyen yoga, jiu-jitsu, defensa personal femenina, y también se pueden apuntar, es en Villafontana. Así que si quieren, abajo tenemos toda la información de esos cursos, tanto los de la concejalía como de estas otras actividades que les comentamos. Pues el yoga es de la cosa que más que ya la persona que lo está haciendo. Pero si lo los seguirán ofertando. Hay que pagar lo que tenemos los programas. Sí, creo recordar que lo tienen dentro de la programación. Pero si no lo hemos quitado, lo único que ahora, en vez de gestionarlos nosotros, lo gestiona Gema Zamorano, que es la nueva. Las peñas son los que gestionan lo del yoga. No, dentro del folleto de salud y bienestar social. Han sacado curno. ¿No viene puesto? Bueno, de todas formas tenemos una oferta. Tenemos una oferta conjunta. ¿También tienes yoga? Sí. En las asociaciones de mujeres también tienes yoga.